La delegación proveniente de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, integrada por más de 70 personas y 26 camionetas, fue recibida en el peaje de Pampa Perdiz por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, quien nos acompañó hasta Alto Hospicio para, posteriormente, llegar juntos al Hotel Hilton Garden Inn, donde se realizó una cena en honor a los visitantes. Este lunes, la comitiva que, entre otros, componen el ministro João Carlos Parkinson, coordinador nacional brasileño del grupo Cuatripartito y el embajador de Chile en Brasil, Jaime Gasmuni, recorrió junto al jefe comunal y el exalcalde Jorge Soria Quiroga las instalaciones de Iquique Terminal Internacional, destacando al terminal portuario su ubicación geográfica y capacidad logística. Forma de crescer os nossos povos. Nós, Porto Murtinho, como assim como o interior do Paraguai, parte da Argentina e até mesmo no Chile, necessitamos para o nosso crescimento, necessitamos para a nossa população, para que haja o desenvolvimento. Nós temos que sair da onde estamos e somente através desse desenvolvimento, do crescimento econômico, é que vamos poder fazer com que os nossos povos tenham melhores condições, tanto de educação, de estudo e de várias coisas. Iquique es una gran solución para los productos brasileños. Esperamos que varios empresarios brasileños puedan venir acá para hacer inversiones, agregar valor acá en Iquique, aprovechar los beneficios de la zona franca y la ubicación. Luego de recorrer las instalaciones portuarias privadas, el empresario transportista Claudio Cavol destacó el crecimiento de la ciudad, que llegarán a Asunción para reunirse con el presidente Horacio Cartes a fin de que se aceleren los trabajos en Paraguay, y proyectó lo que será el flujo de carga que llegue a Iquique una vez concretado el corredor bioceánico sur. Toda vez que vengo acá, tengo un placer enorme en venir y fico muy feliz que la ciudad esté cada vez mais bonita, mais linda, mais bela, e o porto é mais eficiente e trazendo progresso ao povo de Iquique do Chile. Estamos brigando, lutando com muito empenho para que essa rota se consolide, para que seja pavimentada a carretera ao norte do Paraguai, e estaremos com o presidente Cartes já no dia 1º agora, na volta de nossa expedição, para que possamos tirar o compromisso efetivo do presidente Carter do Paraguai na construção desta estrada. Esperamos ter sucesso e, se tivermos, o povo brasileiro, o povo chileno, o povo paraguaio e também o argentino, todos nós teremos muitas vantagens com essa inversão. Num primeiro momento, esperamos que possamos concretizar nessa rota cargas de contêineres vindo da Ásia e da costa oeste americana. Num segundo momento, estaremos exportando soja e grãos para cá. E acreditamos que, no decorrer dos 5 primeiros anos, venham até cá em torno de 100 a 150 caminhões por dia. En tanto, Mauricio Soria Maquiavelo, quien participó de la primera caravana como concejal y hoy recibe a la segunda como alcalde, anunció que se está trabajando para firmar un convenio de hermanamiento con la ciudad de Campo Grande, el mismo que ya tiene la capital de Tarapacá con Porto Murtinho. Mauricio había me dicho que sentía mucho la ausencia del municipio de Campo Grande hacer parte de esta ruta. Y ahí dije a él ahora poco, o município de Campo Grande está presente e se sente efetivamente uma cidade irmã hoje de Iquique. Então, a minha presença como secretário de governo e relações institucionais do município, a presença do Luiz Antônio Boinaim, que está comigo nesta expedição, que é o ministro de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, demonstra que nós estamos juntos em busca do mesmo objetivo e que hoje Campo Grande é indiscutivelmente uma cidade irmã de Iquique. Finalmente, o embajador de Chile em Brasil, Jaime Gasmuri, valorou a instância que permitiu a empresários brasileiros conhecer Iquique e suas vantagens para convertir-se em um centro de serviços para o comércio internacional. Esto es una clara indicación de que hay un interés real del sector empresarial, en este caso de Mato Grosso do Sul, porque se construya este corredor y porque los puertos del norte de Chile sean una alternativa a los puertos del Atlántico para todo lo que es el tráfico de mercaderías tanto de exportaciones de América del Sur como de importaciones.
Iquique estuvo muy en el origen de esta iniciativa. Se lo reconocí ayer el dirigente empresarial brasilero en Mato Grosso do Sul y en Iquique durante las gestiones del alcalde Soria. Existía esta idea. Bueno, y hoy día esta idea ya no es una idea, sino que es un proyecto que está en desarrollo, donde las obras de logística se están haciendo se van a comenzar a hacer en Brasil, en Paraguay, también en Argentina, donde hay un pequeño trecho que debe ser pavimentado. Y yo creo que es muy importante que estos empresarios hayan conocido Iquique, hayan conocido como tuvimos ayer oportunidad en Alto Hospicio de conocer las alternativas que se abren, no solo para exportar, sino que también para producir en nuestra región. Y las facilidades que da la zona franca de Iquique son muy, muy, muy atrayentes, creo yo. Conocieron el puerto hoy día en la mañana y por tanto creo que esto contribuye a que Iquique demuestre su potencial y sus capacidades para transformarse efectivamente en un centro de importante de comercio internacional, de servicios para el comercio internacional, para el intercambio entre las personas, el intercambio académico, que también es muy importante. Y en ese sentido este es un paso más en un proyecto que ya es una realidad y que yo espero que en pocos años más podamos ya hacer este mismo recorrido con carreteras pavimentadas de primer nivel.